La ruleta de la muerte, Lick. Muy bien, ahí tenemos la ruleta. Yo no sé si ustedes logran observar, pero dentro de cada color hay un nombre y pertenece Están los nombres de nosotros. exactamente, pertenece a cada uno de los nombres de ustedes. Entonces, vamos a hacer girar para ver quién es el primer participante. Ahorita vamos a hacerla girar. Bien. Edgardo. Edgardo ya se encuentra presente, ¿verdad? Yo voy a ir anotando a quién le corresponde participar, si está o no está. También es otra forma de la asistencia, ¿verdad? Así es de que si Edgardo no está, anotamos su nombre y pasamos. Bueno, continuamos. Flores, Leslie. Presente. Esto, muy bien. Vamos a ver qué pregunta le corresponde a usted. Muy bien, explique dos características de la escuela tradicional, así brevemente. Lo más breve posible. En la escuela tradicional, en la escuela antigua, se puede decir, ¿va? Así Una de es. las características era que no contaban con cuadernos y las preguntas, quiero decir, las lecciones se las tenían que aprender de memoria y Muy al que bien. no se las aprendía, no salían los recreos. Gracias, muy amable. Continuamos. Ah, la Ligda, el Círale, ¿cómo le gusta a la ruleta que participe la Ligda? Vamos a ver qué le corresponde. Vamos a hacer girar la pregunta. La misma, vamos a volver. Ahí estamos. ¿Qué entiende o cómo explica la educación formal? Así brevemente. La educación formal Sí. es donde, bueno, es donde se tiene, por ejemplo, en una escuela hay maestros, los alumnos, ¿qué más? En donde hay, por ejemplo, un currículum donde van Correcto. con procesos, ¿no? Hasta llegar a todo lo que es el aprendizaje, Excelente. evaluación y todo. Excelente. Muy bien. Gracias por el aporte. Vamos a continuar. Sarita Vidal. ¿Se encuentra? Creo que no se encuentra. Entonces vamos a escribir aquí, no se encuentra. Seguimos. Freddy. ¿Se encuentra Buenas Freddy? tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buena tarde. Vamos a ver lo que le corresponde a Freddy. Permítanme un segundo porque... Ahí estamos. Freddy, mencione dos ventajas de la educación personalizada. De la educación personalizada. Bien. Bueno, ser respetuoso, una con los maestros y con los propios compañeros. ¿Solamente? Sí. Bueno, usted nos la dio después de haberla recibido, pero cuando llega hacia el individuo,
Sabemos que tiene grandes ventajas como, por ejemplo, distinguir las capacidades, las actitudes, poder ver de más cerca las destrezas, habilidades, las motricidades, para así poderlas trabajar de una manera distinta, de una manera donde podamos avanzar de una forma más rápida, práctica y de forma progresiva. Muy bien, la última intervención, porque el tiempo se nos va muy rápido. Vamos a... Irma, ¿se encuentra Irma? Aquí estoy, Lick. Eso, como me gusta escribir aquí, sí está presente. Muy bien, vamos a... A la que le corresponde a Irma. Esta ya la hicimos. ¿Qué sabe de la pedagogía social? Vamos a ocupar la de arribita. ¿Qué sabe de la pedagogía social? La pedagogía social. Es un estudio, siento yo, que se basa en la sociedad, de cómo nos comportamos con la sociedad, educarnos en base a la sociedad. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, por hoy la ruleta se ha cansado. Vamos a dejarla ahí por un ratito descansar y vamos a abordar el tema, ¿verdad? Tenemos, este es un gran tema, ustedes, es un gran tema, es algo que no podemos, son temas realmente, es estas corrientes que no podemos abordar en 40 minutos, una hora, porque se necesita más tiempo, pero vamos a hacer lo posible por abarcar lo más importante. Tenemos la corriente pedagógica social, tenemos lo que es pedagogía social. Déjenme comentarles que lo que es pedagogía social tiene ahí su origen en Alemania. Tiene grandes aportes en países como Francia, como España, Estados Unidos. Pero antes de continuar, necesito que ustedes me digan si se ve esa pantalla o me están viendo solo a mí. Lo estamos viendo solo a usted. Ah, muy bien. Como dijo alguien por ahí, lo sospeché desde un principio, ¿verdad? Por eso hice la pausa ahorita. Bueno, vamos a compartir esa pantalla, ¿verdad? Yo creo que hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ahorita está cargando. Ya cargó. Muy bien. Pues les decía que esa pedagogía social tiene sus orígenes en Alemania, sus grandes aportes en Francia, España, Estados Unidos. Se ubica en los siglos XVIII, especialmente en el siglo XIX. Su desarrollo se vincula estrechamente a lo que es la filosofía. Tenemos Sócrates, tenemos Platón, donde distingue este último, lo que es Platón, distingue el conocimiento teórico del conocimiento práctico. Tenemos grandes pensadores como Juan Amos Comenio. O Juan Amos Comenio, estos dos términos, algunas personas lo manejan, unas con acento y otras sin acento, pero eso realmente no importa. Lo que importa es que Juan Amos Comenio, ha sido llamado el padre de la sociología. Él decía y proclama los principios de una educación social para todos, sin discriminación, sin desigualdad, sino una educación social para todos. Tenemos filósofo, por ejemplo, el filósofo alemán Immanuel Kant, promotor del conocimiento humano. Este gran filósofo decía, el hombre, todo lo que es, se lo debe a la educación. Y no está lejos de esa realidad. Es una realidad. Una persona educada es una persona de valores, de provecho, de estima, una persona que hace aportes significativos en una sociedad.
También hacía mención Immanuel Kant de 5 pilares fundamentales en lo que es la pedagogía social. En cuanto al ser humano, la crianza es fundamental, la disciplina, disciplinar a esa persona, importantísimo, cultivarlo, es decir, la cultura que él tenga, importantísimo, es un pilar importante, hacerlo prudente y hacerlo moralizarlo, es decir, que tenga valores morales. Son 5 pilares que él destaca para que un hombre realmente sea de beneficio y de provecho para la sociedad. Tenemos también Pestalozzi, elementos, él hablaba de la familia, primero la familia, luego la sociedad y luego que se integren para que den resultados muy positivos. Tenemos el objetivo para Pestalozzi en cuanto a educación, es desarrollar la mente. Y si se desarrolla la mente, podemos también desarrollar el espíritu para que no solamente hayan conocimientos acumulados y adquiridos, sino que también podamos ser conscientes, solidarios, practicar los valores, ser humanistas. Interesante lo que él dice, ¿no? Hablando de educación, Pestalozzi dice que hay dos cosas importantes, que es el derecho humano y el deber de la sociedad. Son dos cosas que deben de ir de la mano, deben de integrarse porque son importantes. Y John Dew, estadounidense, enfatiza la socialización. Así es como hay muchos personajes, es una corriente donde hay aportes significativos en cuanto a lo que es la educación. Lo hice a grandes rasgos y ahorita vamos a tocar temas específicos. Por ejemplo, tenemos pedagogía social, muchos la conocen como la ciencia que se encarga de ayudar a las personas a dar pasos hacia el cambio. Pero que esos pasos o ese apoyo que se le dé para que dé pasos hacia el cambio, que sean sin imponerle soluciones, sino que él vaya descubriendo, que él vaya descubriendo y que él vaya introduciéndose así a la sociedad. Asimismo tenemos que otro concepto, la pedagogía social es una disciplina que promueve el diálogo entre las personas, entre una persona y otra y entre las personas en una sociedad. Tenemos que es una disciplina científica, además de ser social. Ojo a esto, es compleja y es teórica práctica. Decimos que es una disciplina científica, pero además de ser social, es compleja. Y eso es mucho, mucho, tiene mucha razón en cuanto a es compleja. Tenemos una pedagogía social bastante compleja. ¿Por qué? Porque el ser humano es complejo. Somos complejos, la verdad. Y esta la podemos relacionar con la educabilidad de todas y cada una de las personas que, por supuesto, viven en la sociedad y que da respuesta a los nuevos problemas educativos radicados por los cambios de la sociedad contemporánea. Esos son conceptos de lo que es pedagogía social. La pedagogía social se ocupa tanto de individuos normales como también se ocupa en personas o grupos con problemas ¿de qué? Problemas de inadaptación, problemas de marginación, problemas de exclusión social. Bueno, para esto hay que utilizar estrategias de prevención, de ayuda, de inserción social, de quienes están afuera de este sistema, con el objetivo de qué, de lo que hacíamos mención en la clase anterior, de satisfacer las necesidades que están amparadas en los derechos humanos. Y es que realmente, si nosotros queremos que funcione cada corriente pedagógica, que encontrar un desarrollo social, tenemos que partir de la necesidad que tiene la persona como individuo y luego ver las necesidades que hay en una determinada sociedad. Así es de que se presentan tres ámbitos en lo que es la educación y tenemos una educación formal, tenemos también la educación no formal y tenemos la educación informal. Ahí tenemos los tres ámbitos importantes de los cuales es necesario hacer mención. Por ejemplo, tenemos la educación formal. Ustedes ya saben,
es graduada. ¿Por qué razón? Yo no puedo, estoy, ejemplo, un niño está en primero del nivel primario, no puede irse a quinto. Alguien de primaria no puede irse a media. La educación formal es graduada. Eso es algo importante. Es sistematizada. Tiene un sistema propio. Se planifica, se certifica. La educación formal se recibe en los centros educativos. Pero hay algo importante por hacer mención, y es que la educación rebasa los límites de la escuela. La educación no queda encerrada en cuatro paredes, no queda encerrada en el perímetro de un centro educativo. La educación sale, la educación fluye. Hay, por ejemplo, también tenemos el otro ámbito educativo, que es la educación no formal. Esta se da a través de las influencias educativas que tienen lugar, ¿a dónde? Afuera. Afuera. ¿Cuándo recibimos la educación no formal? Bueno, déjenme decirles antes de comentarles cuándo, que esta lleva una secuencia, también lleva una metodología. Sin embargo, esta educación no formal no certifica, a diferencia de como lo hace la educación formal. Pero la podemos encontrar en contextos como actividades deportivas, como museos, como actividades de ocio. Ahí podemos encontrar la educación no formal, que también puede ser de gran utilidad al ser humano. Y, por supuesto, tenemos esa educación no formal que es más flexible, que no marca los tiempos, no limita un tiempo. No se aprende con tiempos como lo hace la educación formal. Conéctense, por favor, a la 1:30, van a recibir la clase. No, esta educación no formal no viene y maneja ese tiempo que lo maneja la educación formal. No es oficial, esa es otra característica. Brinda conocimientos, brinda valores, brinda destrezas, habilidades, eso sí, lo hace y lo hace muy bien. Y tenemos el otro ámbito, que es la educación informal, que es un aprendizaje espontáneo. Es algo cuando, bueno, yo no me lo esperaba, pero aprendí. Y es que ahí cabe decir que la escuela o la vida es una escuela. La vida es una escuela y en cada instante y a cada instante aprendemos. Lo hacemos de forma espontánea, lo hacemos de forma inconsciente y adquirimos interacción del medio ambiente. Por ejemplo, la educación informal es persuasiva, es aleatoria. Nosotros podemos encontrar educación informal en nuestros padres, por ejemplo, sin estar sistematizada, sin estar certificada, podemos nosotros aprender muchas cosas. Día a día podemos encontrar muchas cosas que nos sirven para prepararnos y para formarnos para la vida. Entonces, tenemos esos tres ámbitos importantes en lo que es esta corriente pedagógica social. Asimismo, tenemos la diferencia, que es algo bien importante, entre educación social y también entre pedagogía social. Parece que es lo mismo, pero tiene algunas diferencias importantes de las cuales es necesario hacer mención. Por ejemplo, tenemos acá, en lo que es haciendo un cuadro comparativo, la educación social es un derecho o una profesión. Eso es educación social. Es una profesión de carácter pedagógico, como por ejemplo el derecho de un ciudadano, como el sujeto de proceso educativo. Es una disciplina, la educación social, que promueve la incorporación ¿de quién? Del educando, ¿a dónde? A la diversidad de las redes sociales. A la diversidad de las redes sociales. ¿Para dónde? ¿Para qué? Para que el desarrollo de la sociabilidad, de la circulación social y de la promoción cultural a través de la adquisición de bienes culturales permitan, ¿qué cosa? Ampliar sus perspectivas educativas, ampliar sus perspectivas laborales, las de ocio también, y también ampliar su participación social. Eso es una educación social. Ahora, por eso es que decimos en muchas oportunidades, es que no hay educación social cuando los jóvenes utilizan las redes sociales, cuando utilizan internet. O sea, no hay educación social porque no la aprovechan, porque no logran
socializar, porque muchas veces sirve para pelear, sirve para ver cosas que no se deben, sirve para hacer cosas que no se deben. Entonces, ahí es donde decimos, falta educación social. Pero la educación social realmente es una disciplina que nos mete, nos introduce y promueve la incorporación del educando, la incorporación de del individuo a la diversidad de las redes sociales. Vean ustedes este concepto, este punto de vista. Vamos con lo que es la pedagogía social, por su lado o por su parte. Y acá luego nosotros hacemos ese cuadro comparativo a ver si tienen similitudes o solamente diferencias o tienen ambas. ¿Qué tenemos? Una pedagogía es una ciencia que estudia la educación de las sociedades. Por ejemplo, es la ciencia práctica social y a la vez es la ciencia educativa y que fundamenta, aparte de fundamentar, justifica y comprende la normatividad más adecuada para la prevención, para la ayuda, para la inserción de quienes pueden o padecen a lo largo de su vida deficiencias en ¿qué? Deficiencias en la socialización de necesidades básicas como resultado de injusticias sociales, muchas veces amparadas por los derechos humanos. Entonces, podemos notar ese cuadro comparativo como entre educación social y pedagogía social y podemos hacer una diferencia entre ambas. Por lo tanto, ambas, más que dirigir su mirada a otros contenidos o saberes disciplinarios, lo que hacen es fijan su atención en la dimensión social, en lo cultural y en la política de cada persona como individuo y de cada sociedad o comunidad. Entonces tenemos ahí un cuadro comparativo. También así ya hicimos mención de tres ámbitos de lo que es la educación, pero hablando de ámbitos de la pedagogía social en sí, tenemos por ejemplo la animación sociocultural. Tenemos esa integración entre lo social en sí con las culturas, con la cultura de cada sociedad. Recordemos que tenemos un país con muchas culturas, 4 culturas generales, y de esas mismas se desprenden una serie de más culturas porque al mezclarse forman más cultura, ¿verdad? Entonces tenemos esa animación a lo sociocultural. Tenemos la formación laboral como parte del ámbito de la pedagogía social, que la forma laboralmente. Tenemos la educación para adultos y tenemos la educación especializada, ¿verdad? Ahí tenemos entonces ámbitos donde se maneja, donde podemos encontrar la pedagogía social. La podemos encontrar en lo laboral, en lo sociocultural, podemos encontrar en la educación de los adultos, tenemos una educación especializada. ¿Cómo se va? No se limita a una cierta área la pedagogía social, sino que se moviliza o se mueve en diferentes partes de lo que es la sociedad, ¿verdad? Tenemos ámbitos emergentes de la pedagogía social. Por ejemplo, tenemos una educación social escolar. Una educación social escolar forma parte de ese ámbito emergente de la pedagogía social. Asimismo, tenemos la educación para la igualdad. Se busca dejar por un lado los antivalores, dejar por un lado la desigualdad social y entra lo que es la igualdad, por ejemplo, entre géneros. Tenemos una educación para la salud, es algo también fundamental que promueve la pedagogía social. Una educación para la salud, ¿por qué? Porque simple y sencillamente cuando tenemos una educación en salud, nos evitamos de una serie de situaciones que bueno, desfavorecen al ser humano. Por ejemplo, cuando no hay educación en salud, encontramos a niñas embarazadas, ¿verdad? Y ahí el subtema sería falta de educación sexual. Y
tenemos, por ejemplo, cuando no hay educación para la salud, una madre de familia cree que las vacunas le van a hacer daño a sus hijos y no van y los vacunan. Y así podemos hacer mención de un montón de situaciones adversas cuando no hay una educación para la salud. Tenemos también educación en cuanto a la tecnología, lo que decía yo, las famosas redes sociales, ¿verdad? Que es importante también tener esa educación para no cometer errores que pueden marcar nuestra vida. Y tenemos la educación intergeneracional, una educación entre generaciones. Es importante. Se hacen los cuadros comparativos de igual forma, decimos que antes los valores se practicaban y ahora pues los valores se han perdido. Bueno, yo les digo, no se han perdido, los valores ahí están, se han dejado de practicar. Pero igual es nuestra responsabilidad también formar parte de motivar, de fomentar los valores a las futuras generaciones. Entonces, tenemos esos ámbitos importantes en lo que es la pedagogía social. Tenemos una época clásica. Durante esta época, la pedagogía no existía como disciplina, independientemente de la filosofía, sino que estaba ligada a la filosofía. De hecho, no se hacían diferencias entre la sociedad y Estado o entre la pedagogía y la política en lo que es la época clásica. Tenemos dos de los antecesores más conocidos de este periodo, Platón, que yo hice mención antes, al principio, que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Tenemos Aristóteles, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Increíble estas frases que nos dan educación. Y nos dan esa pedagogía social que necesitamos, porque a veces hablamos sin saber lo que estamos diciendo, ¿verdad? Solo por hablar. Asimismo, tenemos en la época medieval y el Renacimiento, por ejemplo, hablamos del siglo V y el siglo XVI, si ustedes se dan cuenta de los siglos que estamos hablando, y anteriormente estábamos diciendo que la pedagogía social aparece ya en los siglos XVIII y XIX de una manera distinta, de una manera formal, pero sí tenía sus indicios, sus orígenes en estos siglos, ¿verdad? Mucho antes del XVIII y el siglo XIX. Aquí, pues, en la época medieval y el Renacimiento encontramos una sociedad regida por la teología y no se evidencia una sociedad autónoma. Era todo lo que la iglesia, pues la iglesia tenía el control de todo el sistema, de la educación, y no tenía una sociedad pues con dependencia como tal, sino que dependiendo de lo que la iglesia pues dijera, hiciera o de la forma de educar. Y la Edad Moderna, del siglo ya de 17 hasta la actualidad, donde se empieza a dar una serie de movimientos socioculturales que enmarcan las concepciones de profundos cambios, como lo es el caso del desarrollo del racionalismo, de la ilustración, donde la educación cobra gran importancia y se instala lo que es la educación estatal. Entonces tenemos nosotros ahí grandes aportes en lo que es la educación moderna en cuanto a lo que es el racionalismo y la ilustración, ¿verdad? Asimismo, en esta época sobresalen algunos personajes importantes. Ya hice mención de Juan Amós Comenio, que proclama el principio de la educación social para todas las personas y que se le debe a él la concepción pedagogía social. Ya hice mención de Immanuel Kant, que concebía la educación como un saber práctico entre sus frases: únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre o el hombre puede llegar a vivir en sociedad. Entonces, hablar de pedagogía social y hablar de educación social son temas importantes. ¿Por qué razón? Número uno, no se limita solo a lo que se recibe dentro de un salón de clase, dentro de la escuela, dentro de la educación formal, sino que abarca afuera. Abarca las instituciones, abarca las instituciones como la familia, abarca todo,
todo lo que podemos vivir, percibir dentro de nuestra sociedad y fuera de nuestra sociedad. Ahora, hay un reto muy grande en cuanto a lo que es la pedagogía social y la educación social. Y el reto es que tenemos muchas cosas en contra. Por ejemplo, los antivalores. Es algo que tenemos en contra. ¿Por qué razón? Porque estamos luchando para que nuestras sociedades realmente sean equitativas, justas, que no haya desigualdad, que exista la armonía, que exista la solidaridad, que exista la cooperación. Pero nos encontramos que unas sociedades están más dañadas que otras, que unas sociedades no están educadas, que están haciendo las cosas, pues, como decimos, al revés, lo contrario de lo que se debe de hacer. Es nuestro gran reto, es nuestra gran responsabilidad, nosotros como profesionales, buscar las formas de poder apoyar a nuestra sociedad. Nos encontramos con sociedades a veces que, pues, es de lamentar lo que sucede, lo que observamos, una sociedad con miedos, muchos temores, una sociedad insegura, una sociedad que a veces, pues, no puede dejar la puerta abierta de su casa, una sociedad donde teme dejar un vehículo en la calle, salir a las 8 de la noche. Entonces, tenemos una sociedad que necesita, que pide a gritos ese auxilio. ¿De qué forma vamos a cooperar con la sociedad en la que vivimos? Y quisiera, pues, hacer una pregunta. Ustedes saben quién me contesta, no la voy a hacer directa. ¿Cómo está su sociedad? ¿Qué ve de negativo en su sociedad? ¿Quién quiere participar? No todos al mismo tiempo, uno por uno. Lick, por ejemplo, así como en hoy que hay toque de queda todo el día, muchas personas andan en la calle, y eso como sociedad, pues, se supone que lo estamos haciendo por salvaguardarnos, ¿verdad? Pero no sé qué piensa la sociedad, que es mentira o que no cumplimos, ¿va? Y, por ejemplo, queda el toque, queda a las 6 de la tarde y todo el mundo sale a las 6:30 a comprar. Lamentable. O con el uso de las mascarillas, que las usan en la quijada, o que ponen, que porque se creen grandes personas, ¿va? Que no les pueden hacer nada, pero ahí sí que estamos en una sociedad con serios problemas, ¿verdad? Una sociedad con serios problemas. Y ahora, ¿cuál creen ustedes que es el punto por el cual tenemos sociedades desobedientes? ¿Cuál es el punto? Yo considero, Lick y compañeros, que uno de los puntos más álgidos en todo lo que ha ido cambiando, porque antes habían jovencitas que tenían hijos a los 15 años, pero estaban casadas. Exacto. En cambio, ahorita vienen de hogares desintegrados, hay niñas criando a niños, no le pueden transmitir una educación adecuada, valores y todo lo demás, porque no tienen la madurez suficiente para hacerlo. Y como decía la compañera Leli, es como un signo de rebeldía. Miren, nosotros ayer enterraron a menos de una cuadra de mi casa a un maestro jubilado de coronavirus. Sí existe, pero la gente cree que como que retar, no usar esto, lo otro, que en un 5% somos los que, si tenemos complicaciones, nos vamos a morir, es cierto, pero como que les da el decir, a mí no me va a atacar nada, como que
rebeldía, siento yo, que es una de las cosas que nos está afectando muchísimo. Gracias por la intervención de ambas. Y es muy cierto, es muy cierto. Y ustedes mencionan una palabra ahí clave, rebeldía. Rebeldía. Ese es el problema más serio de nuestras sociedades, la rebeldía. Se da la instrucción, sí, de parte del sistema de educación, de parte de salud, de parte de muchas instituciones, pero la rebeldía, porque sí escuchamos. Bueno, tal vez oímos, pero no logramos escuchar porque no comprendemos al final, ¿verdad? Pero la rebeldía es el problema más serio. Bueno, el tiempo pues se nos ha acortado. Gracias por su participación, gracias por escuchar. Espero que ustedes ahí se registren en la asistencia, por favor. Y cualquier duda, pues estamos comunicándonos a través de las redes sociales. Ahí estoy disponible, a la orden, presto y dispuesto para apoyarlos en lo que necesiten.